Sigue la mejor información noticiosa por lavibrante.com. América en el primer tiempo sale a apretar un poco y por ahí consigue pues de pronto tener un poco la pelota y ganarnos las espaldas por las bandas. De pronto no tuvimos la atención en algunos momentos de cerrar en el cuarto volante para evitar esos pases directos. Y bueno, por ahí nos penetraron y nos remataban por las bandas. Y bueno, pero ya después se corrige en el segundo tiempo y con la entrada de Ángel y de Teo, le damos un poquito más de fuerza al equipo. Y el equipo así lo toma y se juega encima del contrario. Y bueno, pasó lo que pasó. Yo no puedo hablar ahora de absolutamente nada, si hubo o no hubo fuera de lugar. Los que lo vieron pues dirán si lo fue o no fue, pero yo creo que el equipo mejoró muchísimo y tuvimos oportunidad pues de hacer un gol, incluso de empatar. Cuando el América nos toma la pelota, nosotros pensamos que de pronto con Sherman podíamos quitarle ese ímpetu que tenía América. De pronto lo anticipaban, lo golpeaban y por ahí pues no logró Sherman coger una pelota y meterle un buen balón a Borja. Eso era lo que buscábamos, tener la pelota, manejar un poco más, tener más el control del juego. De pronto no lo logramos porque anticipaban bien, golpeaban bastante, desequilibraban a Borja, y bueno. Pero ya para el segundo, pues se ingresa a Ángel, que le da un poco más de frescura al equipo en el medio, más recuperación. Le damos un poquito más de libertad a Inestrosa y a Cetret por las bandas, y con Teo y Borja ganamos un poquito más en punta también y bueno, el equipo hizo lo que hizo y lo que todos vieron en el segundo tiempo. Creo que ese primer tiempo fue un tiempo de pronto donde América podemos decir que fue más que nosotros. El llamado a la hora de ingresar, la idea era darle un poquitico de fuerza, de empuje al equipo. Sabíamos que teníamos el resultado adverso, pero el equipo estaba convencido de que de pronto íbamos a lograr revertir el resultado. Dos jugadas desafortunadas que nos anulan dos goles, pero aún así seguimos insistiendo, tuvimos las posibilidades, convertimos un gol. También hubo una opción de penalti, no sé si fue clara para pitar o no, pero bueno, así se decidió todo. Tratamos, intentamos, creo que estoy muy orgulloso de todos nosotros, de todo lo que empujamos para lograr el resultado. Desafortunadamente no se dio y pues bueno, Dios lo quiso así. Sigue la mejor información noticiosa por lavibrante.com.